Hola, hola, mis chulis. Buen día. Os vengo con un nuevo proyecto. Bueno, me estabais pidiendo hace mucho tiempo, pues es un tutorial. Pues a ver, lo hice en especial para el grupo Amigas Creando, que si no estáis en el grupo, os invito al grupo donde hacemos un montonazo de tutoriales, intercambios, bueno, un montón de actividades. Y bueno, hice estos dos albumcitos muy sencillos de hacer. Bueno, lleva un poquito de tiempo. Es encuadernación en espiral semi-escondida. Os voy a hacer un acercamiento para que los veáis. Y en dos tamaños diferentes. Haremos el paso a paso de este pequeñito. Es muy cookie y creo que no hacemos muchos álbumes para lo que son fotos de carnet. Yo al menos me junto con un montón de fotos de carnet de toda la familia. Y entonces creo que es un formato pues muy ponible. Este se hace de igual forma, pero con diferentes medidas. Podéis hacerlos con la medida que queráis. Bueno, la decoración del lomo, todo. Esto lo hice aparte, no os lo grabé, porque esto si lo queréis, creo que ya hice algún vídeo de las decoraciones de los lomos. Y si queréis ver alguna más, hacer tassels de estos con lacitos y demás, pues dejadme en comentarios. Pues vamos al paso a paso, vamos a ver cómo se hace. Dentro vídeo. Bueno, pues me vais a preguntar la colección. La colección es esta de Crelando, de Lidl. Bueno, de hace un montonazo de tiempo. Y aproveché los papeles que son marinos, los que tenía, porque este lo tenía y este también, pero este ya no. Ya no tenía este. Bueno, los que tenía, aprovechando. Esto es para aprovechar. Y bueno, vamos a necesitar lo siguiente. Deciros que para la encuadernación semi-escondida a mí no me gusta utilizar en el lomo cartulina, porque con el movimiento, el paso del tiempo, se va rompiendo. Entonces yo lo que utilizo son trocitos de Craftex. ¿Veis? Si no tenéis, pues utilizar la cartulina más gruesita y más robusta que tengáis. Si no tenéis, podéis utilizar cartulina normal y le pegáis un trocito de tela fina a la cartulina. Y bueno, le dais la forma que os voy a decir, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Materiales. Vamos a necesitar cartoncillo. Yo utilicé el cartón que viene con los stacks estos de papeles. Se trata de aprovechar, ¿vale? Los de cereales, todo lo que tengáis para reciclar. Dos trozos de cartoncillo fino de 7 por 10 centímetros. Dos trocitos. Bien, dos trocitos de papel también, de restos de papel que tengamos por ahí, ¿eh? Ya os digo que todo es para reciclar, para hacer, para forrar lo que son las tapas. De 9 por 12 centímetros. Dos trocitos iguales. Vamos a necesitar para la parte interior, para forrar la parte interior de las tapas, también dos trocitos de papel de 6,8 por 9,8. Vosotros medir exacto en la parte interior. Eso es el mío, me da así. Bueno, ¿qué más? El trocito de Craftex, en mi caso, si ya os digo, si no tenéis Craftex, pues otro material que sea gordito. Y si no, cartulina forrada con, pegáis un trocito de papel, perdón, un trocito de tela muy finita a lo que es la cartulina. Antes hacéis los pliegues que os voy a decir y os servirá también. Bueno, pues mirar, el lomo es, en mi caso, como os digo, Craftex, y es un trocito de 5 por 10 centímetros. Y simplemente a un lado le hice un pliegue a un centímetro y a otro lado a un centímetro. Lo doblamos por la mitad y le hacemos otro pliegue. Lleva tres pliegues. El pliegue del medio va hacia adentro, que es donde irán los agujeritos para colocar la espiral. A ver si me entendéis. A un centímetro por aquí y a un centímetro por aquí, de los dos bordes, hacemos dos pliegues. Y en el medio de esta pieza, pues hacemos el otro, pero hacia adentro. Esto quedará hacia adentro, que es donde irán los agujeros para poner nuestra espiral. Al ir avanzando el vídeo lo iréis viendo más claramente.
Vamos con las hojitas interiores. Yo aprovechando todo, ¿eh? Como os digo, aprovechando estos papeles. Bien, vamos con papel decorado. El papel decorado, para las hojas interiores, vamos a hacer 3 trocitos de papel de 6 por 9,5 centímetros. Que serán los básicos, no tienen dobleces. De estos serán 3. 1, 2 y el primero que andaba por aquí, o el segundo. 3. 3 de estos. Vamos con estos otros, que son otros 3. Otros 3, papel decorado también, si queréis igual, diferente, como queráis. De 15 por 6 centímetros. Y lo doblamos a 9,5, que es para hacerle un bolsillito. Y mirad, a este le vamos a cortar el trozo donde van a ir la espiral. Es muy sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que os estoy dando simplemente las instrucciones. Donde va a ir el espiral, pues a que va a ir enganchado aquí. ¿Veis? El bolsillito. Bueno, pues hacemos 3 de estos. Y hacemos 2 o 3, como queráis. Es que yo ya no tenía más retalitos de estos, entonces hice 2 solos. De 9,5 por 11 centímetros. Y vamos a doblar a 6 centímetros. Entonces nos va a quedar, va a ir enganchado por aquí. Y nos va a quedar una doblez aquí. ¿Veis? O bien para hacer un bolsillo si queréis, para hacer lo que queráis. Un desplegable. ¿Vale? Eso ya iremos viendo, si queréis hacerlo. Si no, pues todas las hojas lisas y se os hace menos complicado. El siguiente paso será forrar la portada y la contraportada. Para ello le damos la vuelta, ponemos como queremos que vaya. El mío, como tiene el mismo dibujo para un lado que para otro, vamos a echar pegamento y vamos a pegarlos en el medio del papel decorado. Si queréis coserlo, si queréis hacerle algo, es el momento, ¿vale? De hacerle lo que queráis. Yo lo que voy a echar pegamento y a formar lo que son portada y contraportada. Ya me vais viendo. Usaré taquiglue. Me vais a ver el cacharrito del Tombow. Eché aquí taquiglue, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a mirar si están bien ajustaditas las partes de dentro. Si no, pues las ponemos. Deben de quedar 1 milímetro menos, aproximadamente. Este está bien. Y este también. Antes de poner esta parte de dentro, si queremos ponerle pues lo que es un cierre para camuflarlo aquí dentro, si queremos ponerle algo en la portada que vaya a traspasar, siempre acordaros de ponerlo ahora, antes de seguir, ¿vale? Bueno, yo voy a mirar lo que voy a hacer también y ya os comento. Bueno, ahora cortamos este trocito de 6x7 y vamos a hacerle una doblez en la derecha y otra abajo, de 1 centímetro, ¿vale? Una doblez aquí y otra doblez aquí de 1 centímetro. Cogemos la tabla de marcar y marcamos 1 centímetro, como os digo, por aquí, y otro centímetro por abajo. Vamos a hacerle un pequeño bolsillo para meter, como es para fotos de carnet, en mi caso, pues para meter fotitos. Así y así. Doblamos, quitamos las esquinas con una tijera. Todas las esquinitas.
así. Vamos a quitar estos. Y ahora lo que vamos a hacer en la parte interior, que va a ir por dentro, antes de pegarla, vamos a meter estas pestañitas, ¿veis? Nos quedará así, una pestañita aquí y otra por abajo. Bueno, pues la metemos aquí, así, y pegaremos. Cuando peguemos esto en la parte interior de la portada, pues nos quedará aquí un bolsillo. Esto lo voy a redondear, ¿eh? Le voy a quitar la esquinita para tener aquí para meter algo. Bueno, eso lo reservamos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que os dije. Si queremos poner algo en la portada o en la contraportada, un cierre o lo que sea, es el momento. Y además vamos a pegar ya lo que es el lomo. El lomo hay que pegarlo antes de poner, de pegar la parte interior. Entonces hay que ajustarlo bien. Fijaros que el pliegue quede fuera, no quede dentro del de donde vamos a pegar, ¿vale? Vamos a pegar así y así, de manera que nos quede la pestañita del Craftex dentro, perdón, esto es así, dentro del, ¿vale? Del lomo, de portada y contraportada. Bueno, pues vamos allá. Cogemos una toallita siempre húmeda para ir limpiando los excedentes que nos vayan quedando del pegamento. Bueno, y ahora vamos con esta otra, ponerla si tiene sentido, acordaros de ponerla en el sentido que queráis. Si tiene sentido el papel, me refiero. Pincitas para sujetar y que no se nos mueva. Bueno, y fijaros cómo tiene que quedar. ¿Os fijáis? La parte que está doblada hacia adentro. A ver, esa parte que está doblada hacia adentro, que es donde van a ir las anillas, es donde va a ir la encuadernación. Esto lo pondremos así y le haremos los agujeros. ¿Bien? Bueno, pues ahora dejaremos secar bien. Es importante que eso no seque bien antes de pegar lo siguiente. Lo vamos haciendo mientras todo lo que tengamos que hacer en la portada, contraportada, pues si tenemos que hacer agujeros o lo que sea, ¿vale? Venga, vamos. Pues ya lo tenemos seco. Hice, mirad lo que hice. Hice un cosido, que no tenéis por qué hacerlo, pero yo quise hacérselo. Un cosido alrededor, le puse este hilo para hacer el cierre y el hilo lo amarré, el de coser, porque no me gusta en el papel rematar con la máquina. Entonces lo metí para adentro con un pegamento, para pegarlo ahí, dentro. Y vamos con las... Ya pegué el bolsillito que le hicimos aquí. Ya lo pegué y ahora lo voy a poner aquí. Vamos a pegar esto aquí y vamos a pegar esto ahí. Cada cosa en su sitio. Voy a echarle pegamento del tacky glue y vamos a pegar las dos cosas. Vamos allá. A continuación lo que vamos a hacer es, dejamos secar esto bien, le podemos poner unas pincitas si queremos para que ayude a apretar todo y a que quede todo muy bien pegadito. Y mientras podemos ir haciendo los agujeros con la cinch, con una herramienta, con lo que queramos, con lo que tengamos a mano. Bueno, pues voy a coger la herramienta y hacer los agujeros para meter la anilla que tengo por aquí, los guairos. ¿Y de cuánto? Pues yo, mi idea es de poner estos que son de 3/8 de pulgada.
7. Voy a cortar 7. Tengo la tenacita por aquí y corto 7. Bueno, ya tenemos los agujeros. Retiramos esto. Los hice redondos, redonditos. Bueno. Bueno, tenemos aquí ya las anillas puestas y vamos a ir encuadernando por orden, como queramos ponerlos. Yo voy a ir poniendo así. Así. Y vamos a cerrar la anilla ya
el guairo o la espiral. Vamos a coger la cinch en mi caso y voy a cerrar lo que es la espiral. Tengo que elegir aquí la medida, 3/8. Y 3/8 es el primero que hay. Bien, vamos a posicionarlo en el fondo y vamos a cerrarlo con cuidadito de no coger los dedos, ¿eh? Bueno, está perfectamente cerrado, podéis verlo. Y ya tenemos nuestro álbumcito, mirad qué chulada. Es así. Nuestro álbumcito finalizado, ¿veis? Bueno, con su cierre lo dejé bastante espacio para que nos quepan bastantes fotitos y bastante majunje ahí dentro. Vamos a decorar lo que es la portada y ya está. Pues simplemente le puse un hilito aquí con un poco de esta tela de... ¿Veis? Simplemente ahí en el lomo. Y le voy a pegar aquí este die-cut, que es un sobrecito con a modo de papel, con un dot 3D. Lo pongo así un poquito de lado y creo que no pega. Le tenemos que echar pegamento. No pega. Echamos pegamento y lo pegamos ahí, simplemente así. Le podemos poner aquí un texto si queremos y ya está. Mirad qué sencillito. He tardado más en explicaros que lo que el tiempo que llevamos en hacerlo, la verdad. Bueno, pues finalizado nuestro álbumcito, ¿veis? Y os enseñaré otro que hice en otro formato, pero con el mismo tutorial se hace. Mirad, qué cucada y fácil de hacer, ¿veis? Aprovechando esas anillas finitas que tenemos, que no nos suelen dar para ningún proyecto, pues para este tipo de proyectos, sí. Bueno, que tenemos, que tengo. Supongo que a alguno o alguna también os pasará que tenéis estas anillas pequeñas y nunca encontramos el proyecto para ponerlas. Bueno, el lazo, si os parece mucho, podéis cortarle. Yo no le voy a cortar porque como no sé la cantidad de fotos que voy a poner, pues... le voy a dejar el cordoncito este largo. Luego al final pues le cortaré y le pondré algo en los extremos también, ¿eh? Unos charms o algo. Bueno, mis chulis, ¿os ha gustado? Dejadme en comentarios. Si os ha gustado, un dedito arriba. Y bueno, pues nada más. Espero que os sirva. Dejadme también siempre vuestras sugerencias, que aunque no responda, siempre las leo y me gusta leeros. Un besiño, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!